Había una vez. El cuento de hoy se titula Rosa Caramelo y tiene una dedicatoria especial para Matilde y Belén de parte de Relmu. Había una vez, en el país de los elefantes, una manada en la que las hembras tenían ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas, desde su primer día de vida, solo comían anémonas y peonías. No es que las anémonas y las peonías fuesen muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y unos hermosos ojos brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardincito vallado. Encerradas allí dentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. «¡Pequeñas!», les decían los papás. «Si no coméis todas las anémonas, si no acabáis las peonías, nunca llegaréis a ser tan hermosas y rosadas como vuestras mamás. Y nunca tendréis los ojos brillantes y nadie querrá casarse con vosotras cuando seáis muy mayores». Y para favorecer que apareciese el color rosa, les ponían a las elefantitas zapatos rosas, cuellos rosas y hermosos lazos rosas en sus rabos. Desde su encierro de peonías y anémonas, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos, todos de color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el fango, y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer peonías y anémonas, era la única elefantita que no se volvía ni un poquito rosa, y eso entristecía mucho a la mamá elefanta y fastidiaba muchísimo al papá elefante. «Pero Margarita», le decían, «¿cómo es que sigues con ese feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte?». «¡Atiende, Margarita! Si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefanta». Margarita, cada vez más gris, callaba y para contentarlos comía otro bocado de anémonas y otro de peonías. Hasta que un día los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes, como debería ser cualquier elefanta, y decidieron dejarla en paz. Margarita, feliz, salió del recinto, se libró del calzado, de los cuellos y de su lazo rosa atado al rabo, y se fue a vagar por su cuenta entre las altas hierbas, bajo los árboles cargados de frutas deliciosas y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas la observaban. El primer día espantadas, el segundo preocupadas, el tercero, perplejas, y el cuarto día, con envidia. El quinto día, la más valiente comenzó a salir del recinto y de una en una, todas se marcharon. Alrededor del jardín de peonías y anémonas, los zapatos, los cuellos y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, los juegos alegres y las siestas bajo las sombras de los árboles frondosos, quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una peonía, ni muchísimo menos a entrar en un vallado. Desde entonces es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y a todas las pequeñas elefantitas de este mundo se lo hemos dedicado.